Aló. Estamos probando sonido. Estamos escuchando el tema Tenerte, del disco Full Psicodelia, de Lance Plant y la Orquesta Galloso, sonando el tema Tenerte. Resumen de la semana, tuvimos entrevistas con Shay Way, artista neoyorquina, estuvo Rich White en el programa, como siempre, Psychedelic Mickey, y se vienen muchas cosas. Se vienen cositas. Esta es una transmisión rápida, pero efectiva. Si quieren aprender inglés, ya lo saben, con The Line English. Si aún no hablas inglés, es tu oportunidad. ¿Cómo es posible? ¿No hablas inglés todavía? Bueno, al punto, vamos rápido, al grano. Solo quería hacer esta transmisión porque ya empezamos con el concurso de Shout. Empezamos con las entrevistas. Estamos lanzando el nuevo disco Full Psicodelia. Estamos empezando con la producción de nuevos artistas y muchos me han comentado. Muchos me han comentado y me han dado muchas sugerencias acerca de mi podcast. Para empezar, me han dicho que ordene todos estos cables que ven aquí. Y sí lo voy a hacer cuando me provoque. En realidad estamos planeando un evento especial y voy a tener que mover todo mi equipo a la Casa Náutica, en donde vamos a estar transmitiendo 4 días seguidos. Un evento muy especial. Vamos a tener muchos invitados. Vamos a tener karaoke. Vamos a tener grabación de temas. Vamos a hacer retos. Vamos a hacer juegos. Ah, ¿no me creen? Ya. Vamos a... Entonces lo que les digo por eso es que si voy a mover todo, entonces voy a aprovechar para desconectar todo. Lo voy a llevar a la Casa Náutica. La fecha está por confirmar, probablemente sea en 2 semanas. Y luego, bueno, voy a venir y ordenaré todo, ¿no? Aprovecho para limpiar, rehacer el estudio. Así que estén atentos porque se vienen cosas. ¿Qué más? Me han estado diciendo un montón de sugerencias para el podcast y por eso quería hacer esta transmisión. Porque quiero que se entienda a qué va este podcast, por qué estoy haciendo este podcast. Y la verdad, mi idea de mi podcast es una idea muy personal. Y no quiero justamente hacer un proyecto que no pretende llegar a ningún lado. No pretendo ser el podcast más conocido, ni el más formal, ni que tenga estructura, ni nada. Solamente quiero hacerlo para mí, para yo vacilarme. Y hacerlo como me da la gana. Entonces todo el mundo me dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto, ta, 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 ta. Pero ¿por qué pones eso ya? Gente, no me interesa. No me interesa que nadie lo vea. No me interesa ser el más exitoso. No me interesa cuál es la clave del éxito, las estrategias para triunfar. No me interesa. Solamente quiero hacer mi podcast para yo vacilarme, divertirme, invitar a mis amigos. Y si es que puedo aportar algo, es simplemente aportar dándole un espacio a cada persona para conocerla a fondo, para permitirles una ventana para expresarse sobre los temas que ellos crean que son importantes. Hay muchos temas hoy en día dando vueltas por ahí en la atmósfera. Hay muchos temas. Y por eso yo quiero lanzar una convocatoria abierta a cualquiera que quiera unirse, venir. Puede ser por videollamada también. El día de ayer tuvimos a Rich White, uno de los artistas más representativos de la escena peruana, elegido el presidente del trap hoy por hoy, antes rey del trap. Ustedes saben de broma en broma cómo se va forjando la escena, ¿no? Pero muy contentos de tenerlo a Rich White. Hemos tenido también a Shay Way, que es una artista neoyorquina.
Y estamos invitando más artistas, ¿no? Hemos tenido al gran Chicho Mendizábal, hemos tenido a Vito de los Philips. No se olviden de, bueno, a Gabriel, famosa emprendedora, conocida en todo el Perú, casi ya por los 100.000 seguidores. Creo que de las personas más conocidas que he entrevistado ha sido Gabriel y, bueno, Rich White, ¿no? También queremos ver temas de familia. Está el caso de Coco y Lenis, un caso que involucra migración, un caso que involucra lo que es child support. ¿Cómo se dice child support? Apoyo familiar, no manutención. Y un caso que involucra a una persona que quiere irse del país, según ella no puede hacerlo. Una persona que quiere ayudar a su familia, pero que hay malos entendidos. Queremos también resolver todos esos casos. Otras cositas que no quiero mencionar tampoco, pero ya lo saben. Este es el podcast, mi podcast, Lance Blunt Podcast, con Psychedelic Mickey. Y no estamos pretendiendo ser el podcast más organizado. Es más, realmente ya me aburre ver esos podcasts que se ponen ahí, tratan de ser serios, se tratan de seguir una estructura y que le hago esta pregunta y luego hoy hablemos de este tema y que no, si cubrimos este tema. No me interesa, ya hay miles de podcasts así. Este podcast no es así. Este podcast es simplemente prendo la grabadora, prendo el micrófono, prendo las cámaras y empezamos a hablar, pase lo que pase, no me interesa. No edito nada, todo sale tal cual. Esto es un vistazo a la realidad. No estamos acá actuando, pretendiendo ser periodistas, pretendiendo ser podcasteros. No, yo soy Eduardo. Me pueden llamar Eddie o Lance Blunt. Es mi nombre de artista, Lance Blunt. Tenido trayectoria en la música años. He sido productor años. He sido profesor de inglés años. He sido emprendedor y empresario por años. Aprendí a tocar el piano a los 4 años. Whatever, a nadie le importa. La gente solo está acá por los que ven, será porque me conocen. Y si quieren verlo, quieren seguirlo, quieren divertirse un rato, bacán. Si no te gusta, no lo mires. Listo. Es la época en la que estamos, ¿no? Todo el mundo tiene su podcast. Para mí es como que un update, actualizarme con la gente, ¿no? O sea, después de años de haber hecho música, grabaciones, de haber hecho películas, videoclips, y ahora todos tienen su podcast, vienen acá a hablar y a creerse importantes porque tienen su podcast, como si fuera algo tan difícil. Ahora crees que tienes un podcast y eres una estrella, ¿no? Cualquiera tiene su podcast, y eso es lo que quiero demostrar hoy día. Y bueno, no hoy día, sino con este proyecto, que cualquiera puede tener su podcast. Prende y habla, ¿qué tan difícil es? Así que no te jures lo máximo por tener tu podcast, ni por estar hablando huevadas en la televisión o en YouTube o lo que sea. Y es eso. Ya está el disco Full Psicodelia de Lance Blunt, disponible en todas las plataformas. Este tema se llama Bombachita Loca. Tema que fue compuesto originalmente en el año 2016, si no me equivoco, para el grupo La Chinga, por este servidor y por mis amigos, ¿no? Mis amigos del grupo. Y bueno, eso es todo. Nos vamos. Me voy a la casa de Coco y Mickey a ver qué hay. Y vamos a ver qué es lo que se viene. Ya lo saben. Bueno, les voy soltando las fijas. El 20 de septiembre, ¿ok? 20 de septiembre vamos a estar en vivo desde la Casa Náutica. 4 días de celebración absoluta. Nos vemos.